tener como invitado a este joven que causó sensación en redes por su impresionante parecido con nada más y nada menos que el actor de Hollywood, Tom Cruise. Él es oriundo de Maracay, también es un deportista de alto rendimiento, es corredor, ciclista y fue participante del Mister Venezuela hace 27 años. ¡Ay, Dios mío! Yo le dije joven, pero bueno, no quería decirle maduro. Ajá, ¡ay, Dios mío! Guapísimo, miren, además. Fue descubierto por un influencer del estado Mérida y a raíz de eso, su popularidad ha crecido como la espuma. Antes de darle la bienvenida en Portadas al Día a Cristian Cia, vamos a ver ese video del influencer Jean Gil Varela, que lo hizo viral. ¿Dónde lo descubrieron? Ajá. Y que Mérida no es turista a nivel internacional, nada más y nada menos, directamente de los Estados Unidos, mire, compañero agente 007. ¿Qué? ¿Autógrafo? No, estoy grabando un video, bueno, fuera aquí. ¿Autógrafo, autógrafo? Se viene la nueva película aquí en Venezuela. Bueno, este lo confundió con James Bond, pero yo me imagino la impresión cuando lo vio, será Tom Cruise. Claro, será, ¿no? Sí, soy el hijo de Celia Cruz. Bueno, ¿qué les pareció? Ahora sí, vamos a darle la bienvenida al doble, sí, señor, al doble de Tom Cruise, el Tom Cruise venezolano, Cristian Cia. Bienvenido a Portadas al Día. ¡Hola! Igualito. Oye, pero me faltó la música de Misión Imposible. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Corta. Que corta, lo repetimos. Producción. Toma asiento. Bienvenido. Cristian. Gracias. How are you? Welcome to the Portadas al Día. Fine, thank you. Mira, qué bueno que estés con nosotros. Gracias. Compartiendo, bueno, estas experiencias de vida. Hace 27 años estuviste con Mr. Venezuela. Te han descubierto como el doble, o el Tom Cruise venezolano, mejor dicho. ¿Cómo has aceptado tú? ¿Cómo has recibido tú? ¿Cómo has todo asimilado esto con la, todo exacto, esto? Asimilado esto con la audiencia. Estoy en shock todavía. ¿Todavía estás en shock? Eso fue en febrero, en Carnavales, lo que me pasó en el video de, que hizo Jean Gil Varela en Apartaderos. Y ahí la vida ha cambiado un poco, es obvio. Porque yo no vengo de la actuación, yo no vengo de este medio, sino claro, soy una persona normal, común y corriente, trabajador, deportista nato, y ahora me pasa este tipo de cosas que, bueno, lo estoy asimilando. Claro. Entonces, fíjate, duré 3 meses duro en las redes sociales, yo soy anti-redes total, una fotico de vez en cuando. Yo empecé con yo tenía el Instagram con 1.200 seguidores y muy privado, o sea, muy orgánico de mis amigos, corredores, y ahora va por 19.000. ¡Qué bárbaro! Lo tuve que abrir porque era la cuestión de los seguidores era muy fuerte, ¿no? Y, bueno, nada, fue tanto boom lo que me pasó que salí en Estados Unidos, tuve entrevistas en Telemundo, en Univisión. ¡Qué maravilla! Podcast en Chicago, podcast en Houston, podcast en Nueva York, una prensa también internacional para Sudamérica. Yo pasé toda esa información por allí. ¡Qué maravilla! Oye, pero ¿y el propio Tom Cruise sabe de tu existencia o todavía no? Me debe picar los oídos. Sí, todavía no se ha enterado que está su doble acá porque él hace sus propias escenas, él lo busca, doble o Stone, así que a lo mejor te sale ese trabajo por allí. Qué afortunado te debes sentir con este parecido con el actor y además que la gente lo reciba con tanto cariño. ¿Antes te habían confundido con él? ¿Ya eso venía, digamos, hace tiempo o digamos, de algunos meses para acá? Bueno, ya que mencionaste lo del Mister Venezuela, eso fue hace 27 años, fue el primer Mister Venezuela que se hizo aquí en el canal. De hecho, tengo 27 años que no vengo al canal. Y Maite me apodó en esa época como el Tom Cruise. ¿Qué tal? O sea, fue Maite la que lo descubrió. La del bautizo. Sí, vamos a decirlo que sí. Poco a poco, bueno, va creciendo, muy creciendo, él también va creciendo, la semejanza va continuando. Y bueno, hasta que ahorita Genji lo hizo como que... Eso fue espontáneo, eso no fue nada producción, de producción y nada. Eso fue muy espontáneo, me agarró, me hizo un video que fíjate que yo ni hablé porque yo no sabía que era el influencer. Claro, eras más tímido. O sea, ¿y tú estás casado? ¿Tienes familia? ¿Tienes hijos? Tú eres de Maracay, ¿no? Sí, soy de Maracay, tengo pareja, no tengo hijos. ¿De qué parte de Maracay vives? En Limón. En el Limón. Limón. ¿Y tienes cuántos hijos? No tengo hijos. ¿No tienes hijos? Tengo 3 perros. Ah, bueno, que son como tus hijos. ¿Y tienes pareja? Sí, tengo pareja, 14 años de relación. Ok, ¿y se parece alguna
actriz de Hollywood o no? No, no se parece. Solamente la cosa es contigo. Okay. La cosa es con él. Mira, hablando de esa participación en el Mr. Venezuela, que sabemos que todos los que entran en las filas del Mr. Venezuela o del Miss Venezuela siempre tienen como que la consecución de entrar quizá en el mundo de la televisión. ¿Estaba dentro de tus objetivos estar en televisión en algún momento? ¿Ser actor, animador? Sí, bueno, yo tenía apenas 22 años, era un chamito todavía, estaba en ese momento como que indagando, investigando qué voy a hacer con mi vida. Entonces, claro, yo quedé en el cuadro, yo no era nada, ni, a mí me llevaron como que engañado para el casting. ¿Qué? Sí, sí, yo no era nada de modelo, nada, nada. O sea, a mí me llegaron, fui a la Quinta Rosada en aquel momento. Ajá. Okay. Y quedé. Oye. Bueno, fue el casting. ¿Y quién ganó ese año? ¿Quién te quitó ese título? Me robó la corona. ¿Quién te robó la banda, mejor dicho? El trofeo. Goyo Faría, un maracucho. Ah, ¿qué tal? Sí, y sí, mira, Goyo quedó en el olvido y tú estás ahora en la palestra. En tu momento. Sí. Ajá, nos contaste que eres atleta profesional. ¿Cuánto tiempo tienes dedicado a esto? ¿Como runner, como corredor? Ciclista, corredor de montaña. Tengo casi 20 años. Prácticamente toda mi vida, de los 20 años hasta ahorita, he sido atleta. También ingeniero. Sí. Qué maravilla. De profesión. Ingeniero industrial. 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 Y ahora con esto de Tom Cruise, le estás también, digamos, sacando el tema económico. O sea, ¿te pagan por presentarte en un evento? Todavía no. Todavía no. O sea, sí me han llamado muchas propuestas. De hecho, una amiga que me vio en España. Sí. Que estaba sonando mucho en España. Y me dijo, Cristian, tienes que buscarte un manager para que te asesore. Porque la cosa, no se hizo, se fue más de lo viral, porque viral dura poco. Claro. Yo duré casi 2-3 meses siendo viral. Ya aparecía el tema de Shakira y Piqué, fastidioso. Yo estaba en todos lados, en todas las plataformas. De verdad, yo hasta yo me digo, ay, qué fastidio yo, hasta aquí, ¿hasta cuándo? No, Tom, no te sientas así, no, pues como te digo, como es primera vez en mi vida, no soy del medio, para mí es diferente, ¿no? Claro. De repente tú que estás en el medio, eres artista, yo no. Entonces, tuve la necesidad de buscar un manager para que me guiara, me asesorara hacia dónde voy. Que es Luigi Ratino. Que está aquí conmigo. Que es guapísimo también. Yo dije, bueno, también podría sentar aquí a Luigi como el tío de Tom, el tío de Tom Cruise. Oye, Tom Cruise venezolano, y ahora con todo esto que te está pasando y hablando de cómo empezaron las cosas, ¿sí tienes el plan de quizá hacer actuación? ¿Por qué no? Siempre las posibilidades están abiertas. O sea, no soy actor, te digo. ¿No eres actor? No. ¡Ay, Dios! No, pero aquí tenemos una primicia. Sí. Aquí te vamos a dar un curso, Mariela. Te vamos a dar una inducción para que en tanto tiempo, poco tiempo. Sí, en el mundo de la actuación, Tom, no solamente vas a entrar en la cienciología, eso después lo vamos a hablar. No, eso no me gusta. Sino no, aquí vamos a ensayar y aquí está tu Nicole Kidman. Tú sabes que fuimos pareja alguna vez, la doble de Nicole, versión, ay, chico, versión tu cupita. Más alegría, despertar con amor. Venezuela es